¿Seguro que no recuerdas nada de este lugar? Ah, nada que nos ayude. Dime, hermano, ¿por qué motivo hacemos esto? La invitación Valhalla. Eso es un alivio. Muy buenas, ¿cómo estáis, gente? Un saludito grande. Volvemos a God of War. Volvemos al Valhalla, al Ragnarok. Con Kratos y con Mimir en este DLC que, por sorpresa, anunciaron en los Game Awards hace 4 días. Y hasta ahora no he podido empezar a jugarlo. Mira, sé que esperabas más del hombre más listo del mundo, pero Odín nunca me habló de este lugar. Por eso te dije que pidieras ayuda a Freya varias veces. No parece de humor para hablar conmigo. Más bien al contrario, hermano. Pero como tú prefieras. Empezamos aquí en este lago. Qué guapo, tío. La estatua esta, tío. Con Kratos y con Mimir. Veremos a ver lo que hay en este contenido. Como digo, fue una sorpresa. Al menos para mí. Hoy es día 16. Arena negra. Exactamente lo que describía la invitación. Ya era hora de que llegáramos. Vale, vamos a llegar a destino, parece ser. Y hoy es día 16 y esto salió el día 12, como digo. Así que vamos a ver qué tal. Tenía muchas ganas de volver a God of War. No me acuerdo de los controles, por eso. Wow. Está pasando algo. Dios. Volvemos a los comienzos. La orilla, área visitada. La invitación, explora la orilla de arena negra. Vale, voy a empezar a tocar un poco a Kratos, que yo no me acuerdo ya cómo se manejaba. El hacha Leviatán, la furia. ¿Y las espadas? ¿No las tenemos? Así cogíamos el poder. Ok. En esta maravillosa historia de God of War Ragnarok, que me lo pasé de lujo. Lo podéis ver, está en listas de reproducción. Y además, la más larga de mi canal. Es la más larga de toda la historia de mi canal, la de God of War Ragnarok. Porque metí un montón de shorts. Es como si nos hubiéramos metido en un sueño. Puede repasar controles y conceptos en el códice. Vale, bueno, vamos a ir sobre la marcha, sin mirar nada. Y veremos, creo que tengo entendido que son unas 6 horas el DLC, así que es bastante extenso. Con este poníamos el escudo. Así tirábamos el hacha. Así hacíamos ataque potente. Y así ataque normal, vale. Es espectacular, tío. Cómo hace Santa Mónica sus trabajos, tío. Es brutal, tío. Se mete en un mundo de fantasía, tío. Vale, un templo parece ser esto, ¿eh? Qué guapo, tío. No parece que haya nadie por aquí. Madre mía, qué pasada, tío. Vale, no podemos saber lo que pone ahí. Mimir, a ver si nos lo dice. Que parece que no. No te lo tomarás como una señal para dar media vuelta y marcharnos. Hay que descifrar el mensaje. Ser dueño de uno mismo. Domínate a ti mismo. Vale. Es una forma más poética de decirlo, pero sí. Domínate a ti mismo. Intentaremos dominarnos. Vámonos. Vaya puerta, tío, enorme. Explora los reinos inferiores del Valhalla. Algo va mal.
siento más débil. Quizá al Valhalla no le guste que nos hayamos colado. Valhalla, nueva área. Como siempre, brutal God of War, tío. Sí, tiene como fuego, tío, Kratos. ¿Puede ser las espadas? Veremos, a ver, combate. Va a haber muchísimo combate, por lo que tengo entendido. Cabrón. Ah, vale, el escudo no lo tenemos. No es el tipo de enemigos que esperaba encontrarme aquí. Qué curioso. Un cofre. Al abrirlo tendrás glifos de arma. Vale. Parece que este lugar te está haciendo una elección. Senda de la lanza o senda de... Vale, hay que elegir espada o lanza. Espadas o lanza, tío. Es que soy muy de Esparta, tío. Quiero la lanza. Prefiero la lanza. Los glifos proporcionan bonificaciones en el combate durante este intento. A ver. Glifos. Destruir. Aumentan atributos de Kratos. Símbolos de cofre. Vale. Esto es tutorial. Madre mía, todo lo que hay. Bueno, iremos viendo sobre la marcha. Al menos no estás completamente incapaz. Ay, perdón, estoy constipado, estoy resfriado. Llevo unos días poco chungo y encima muchísimo trabajo. De ahí que no haya podido apenas tocar los mandos, tío. Los controles. Otro cofre, tío. Vale, las espadas, ¿cómo las seleccionábamos? Eso sí que no me acuerdo. Vale, ya las tengo. Con la cruceta, creo que es. Vale, ataques rúnicos. Carga Uldra o Huracán de Misbal. Embestida de lanza, huracán. Yo prefiero huracán, ¿eh? Sí. Hostia, pero claro, yo he cogido la lanza. ¿Cómo que tengo las espadas, tío? Sí, he cogido la lanza. ¿Por qué me ha dado las espadas? A ver. Ah, tengo aquí la lanza. Vale, tengo aquí la lanza, pero ¿cómo la selecciono? A ver. Todavía no las tenemos, puede ser. A ver, iremos viendo. Raros. Me sale en el menú. Me sale la lanza ahí, pero no la puedo coger. Parece ser, no sé. Esto se abre con la lanza, precisamente, diría yo, ¿eh? Está bloqueado. Por ahí no se puede pasar y no hay forma de abrir. No sé, recuerdo los colores estos así dorados. Cada arma tenía como un color, si no recuerdo mal. Y podemos acceder entonces por aquí. Un camino, pero no podemos hacer nada. Tenemos que descubrir esto. Esto de aquí es la clave, que está bloqueado. Quizás sea el último resto de Asgard. Aunque este sitio tiene algo irreal. Al menos esta parte de la pacífica deberíamos ir a ver. Vale, o sea, Asgard. ¿En serio crees que Freya nos habría ayudado en esto?
Nos habría ayudado o te habría hecho entrar en razón. Habría sido bueno para todos. La verdad, no veo ningún beneficio en evitarla. No estoy evitándola. Has ido hasta el mismísimo Valhalla para evitarla. Sé sincero contigo mismo. No la estoy evitando a ella. Yo aprecio a Freya. Eso sí me lo creo. Y me complace verte admitirlo. Creo que ella también te aprecia. A su manera. Me encuentra útil. No es lo mismo. ¿Eso es lo que crees de verdad? No creo que entienda lo que me está pidiendo. Claro, Asgard es donde estaba Odín. Y Thor. Que fue el final del juego. Hay como portales aquí que no están completos. Abajo he visto que hay uno que sí que está completo. Así que vamos a bajar. Ahí hay una puerta. Vale, cofre. Más sello de dominio. Y ahí hay otro cofre escondido. Claro, esta es la parte de antes, ¿puede ser? No, es otra parte, aunque se parece bastante. Y aquí hay otra que está bloqueada. Vale, estos serán portales que podremos abrir más tarde, supongo. Nos hace falta algo. Y en este, lo mismo para llegar al cofre. A ver, vamos a ver esa puerta. Eso sería magia de esta. Dios. Cuidado. Cuidado. Uf. Detrás de ti, cuidado. Atrás, atrás. ¿Qué esto de no tener escudo, tío? Oh, cabrón. Cuidado a la izquierda. Wow. Me pilló el otro, hijos de perra. Van a piñón, ¿eh? Hostia puta, tío. Claro, quizá con las espadas mejor. Y también tenía la ira, cierto. Tenía la ira también, tío. Que no me he acordado. A ver. Vale, regresas aquí. Cuando te matan. ¿Has entrado en el Valhalla sin siquiera con nosotros? Yo también me alegro de verte. Era algo personal y no creí que fuera importante. ¿Has entrado al Valhalla? Eso me parece importante. Esta entrada es secreta. ¿Quién te habló de este lugar? Lo clavaron en mi puerta hace 3 días. Kratos de Esparta, has sido invitado a un desafío. Afronta el pasado para enfrentarte al futuro. Domina el Valhalla, domínate a ti mismo. Y te dice cómo llegar. No tiene firma. ¿Quién conoce esta entrada? Odín y nosotras. Parece una trampa. ¿Piensas volver a entrar? ¿Vendrías conmigo? Oh. No quiero entrometerme en tus asuntos personales. Además, no puedo. Al contrario que vosotros, no he muerto. ¿Qué ocurrirá si vuelvo a entrar?
Depende de ti. El Valhalla se aprovecha de los recuerdos de quienes entran. Ahí serás un libro abierto. Seguro que quieres entrar. ¿Cómo lograsteis cruzar la puerta? Yo la forcé. Solo con sus manos. Él la obligó. Hay una forma más fácil de entrar, por si quieres volver. Ven. Sigrun, quizá luego podamos seguir nuestra conversación pendiente. La Valquiria. Ya has dicho suficiente. Bien. De acuerdo. Creo que era su antigua mujer, ¿no? Del Mimer. En cuanto a lo otro, entiendo que lo estás pensando. ¿Es así? Así es. ¿Ya está? ¿Es todo? Te dejo pensarlo mejor. O sea que seguramente hubiéramos muerto igual, me imagino, porque ha salido esta cinemática. Muy bien, general. Esta vez te enviaremos bien preparado. Vale. El Valhalla te exige realizar el ritual de selección. El ritual. La puerta solo te aceptará si completas todo el ritual de selección. A ver, el ritual de selección. ¿Pero dónde está el ritual? Valquiria. ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale. Escudo del guardián. Vale, aquí ya tenemos para elegir escudo. Perfecto. Escudo adecuado para equilibrar las opciones defensivas. Lo que no te pone... Ah, están todos a tope. Sí, ¿no? Todos están igual. Vaya música, tío. Escudo del muro de piedra, escudo de estrellas destruidas, escudo de arremetida. Este me encanta. Aspis espartano. Este hace contraataques especiales y es espartano. Uf, me lo llevo. Quiero este. Elige una ira espartana, la invitación. O sea que hubiéramos muerto igual, por lo que veo. En aquellos combates para llegar aquí. Furia, valor o cólera. Valor. Con esto tenías carga de salud. Esto estaba guay. Este también está chulo, la furia, porque te va curando una pequeña cantidad de salud a la vez que vas atacando a tope. Vamos a hacer furia. Que ya lo tengo equipado además, por lo que veo. Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. Habla con Eir y Gunnir. ¿Dónde están? Allí. Vamos, Valquirias. ¿Qué sabes de este lugar? El Valhalla aspira a que quienes entren alcancen equilibrio y plenitud. Para lograr el dominio completo de ti, no puedes depender solo de las tácticas más familiares. Utilizo las tácticas que más se adecúan a la situación. Por supuesto. Pero al variar tu estrategia, demostrarás al Valhalla que dominas tus habilidades. Y se te recompensará por ello. No dejes de venir a verme según vayas progresando. Adaptabilidad. Nuevas tareas de dominio. Tareas de dominio. Tío, han puesto mucha cosa nueva, ¿eh? Dominio. Ataques rúnicos ligeros, pesados, con el hacha, con la espada y con la lanza. Vale, bastante cosa, tío. Habla con Gunnar. Con Gunnir. ¿Qué tienes que decir a eso? El reto del Valhalla no solo tiene que ver con superar obstáculos, sino también con el modo en que lo haces, en cómo demuestras que dominas tus poderes. Podemos guiarte por un camino concreto, pero solo el Valhalla juzga tu progreso. Vuelve a mí cuando hayas alcanzado tu objetivo y observaremos los efectos. Preparación. A la puerta cuando estés listo para continuar. Preparación, a ver. ¿Dónde está preparación? No lo veo por aquí.
Bueno, iremos viendo, porque como digo, hay bastante. Ah, aquí está, en dominio. Dominio de la ira, dominio del escudo, de estadísticas, de salud y ira y de mejora persistente. Entonces Vale. iniciaremos la ceremonia. Pues venga, vamos a iniciar la Estoy ceremonia. listo. Ea, Gunnar, venid. Buah, qué rápidas van, ¿eh? Qué pasada, tío. Es que es increíble, tío. Es brutal. Vámonos. Ahora sí que vamos preparados para combatir. Valgrind. Vale. Al lío, Kratos. ¿Algún maldito sentimiento esta vez? No. Todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Genial. Volvamos a intentarlo. Hasta luego. Dominio de la ira 1 de 3. Presento nuevas elecciones. Es un nuevo comienzo. Vale, sí, es que si nos matan volveremos a reiniciar. Es como, sí, como el modo este. Ah, no me acuerdo el nombre, tío. A ver, elige una senda de arma. Lanzamiento helado plus del hacha. O senda de las espadas, que es caos creciente plus. Aumenta la potencia de la habilidad caos creciente y lanzamiento helado. Voy a hacer la del hacha ahora. Es que a mí el Leviatán me flipa realmente. El modo ese de muerte permanente, lo que tiene un nombre, tío, que ahora no me sale. Entre Sigrun y tú, la has hecho enfadar. No diría que está enfadada conmigo. Irritada, quizá. Decepcionada, seguro. No te preocupes por nada, hermano. No dejaré que me distraiga de lo que sea que hacemos aquí. Este ataque rúnico vamos a pillar. Ataque rúnico ligero, uno de 5, a ver. Pero los podemos acoplar, supongo. A ver, en habilidades. ¿Tenemos todo a full? Sí, ¿no? Brutal. Vale. Es que hace muchísimo que no lo toco, tío. Y voy muy pez de momento. La última vez que lo jugué fue cuando me lo pasé. Y fue hace ya un año, ¿no? Sí, hace un año. O sea, creo que salió en noviembre del 22. Y estamos en diciembre del 23, así que ha pasado un año que no lo toco, tío, el Ragnarok. Así que esto no tiene nada que ver con Asgard, solo es algo sacado de lo que recuerdas de allí. Fascinante. Vale, aquí es lo mismo de Debo antes. admitir que me parece que la idea de Freya tiene mucho sentido. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían pedirnos reinos que el general que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas? Si cuentan contigo, su Consejo de la Paz podría hacer mucho bien. Ese puesto, ese título, ya lo llevé en el pasado. Ya sabes lo que ocurrió. Ella también. Por supuesto que lo Mimir, sabemos. hablamos después. He de concentrarme. Sí, basta de palabrería. No, eso no lo quería hacer. Esto sí. Los bárbaros. Pura adrenalina, tío. Dios. Detrás de ti, cuidado. Oh, cabrón. Ya
Y otro arriba, ¿no? Dios, la que se ha llevado el amigo. No, quiero lanzar. Ahí. Vale, se nos abre otro portal. Vale, guay. Se van a ir abriendo portales, por lo que veo. Vida. Poquito a poco ya voy recordando controles. Vale, otro cofre. Aliento de Tampur o rugido. Rugido de Leviatán. Sí, voy a coger este. Ataque de rúnico pesado de hacha, 1 de 5. Vale, ¿por aquí hay algo o no? No parece. Pues sí, sí que es Asgard. Tiene mucha pinta Asgard esto. Estaba aquella muralla enorme, súper alta. Y bueno, se destruyó todo en principio. Imagino que esto es como recuerdas Jotunheim, ¿verdad? Santuario de Jotunheim. Los gigantes, tío. Estoy de acuerdo. Aquí estuvimos con Atreus. Debería tener éxito por sus propios méritos. ¿Y eso, hermano? Freya es famosa en los reinos y no es una forastera. Todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo bastante para saber que para el pueblo es mejor el poder compartido. Que esté dispuesta a compartirlo demuestra que es digna de él. Aún así, ¿por qué dejarla sola? Sin Odín, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se resuelven con palabras, un dios de la guerra asegura unas reglas y obliga a cumplirlas. Necesitan fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir Freya? Carga de salud 2 o carga de ira 2. Hostia, no sé cuál fabricar. Bueno, esta la tengo ya. Vale, pues voy a fabricar esta. Vale. Carga de salud 2, carga de ira 2. Podemos ir por allí o por arriba. A ver, por aquí. Aquí estuvimos en la historia principal con Kratos y su chica. Ay, con Kratos, con Atreus. Y la chica aquella. No me acuerdo el nombre. El nombre es muy raro, tío. Fue un bonito paseo por aquí. Con aquel animal que era como una vaca enorme. Me acuerdo perfectamente de eso. Esto es un regalazo para los fans de God of War, tío. Encima gratis, tío, el DLC. Esto es lo del poder que nos ha atribuido antes, ¿no? Algo parecido. Otro portal. Y aquí. Vale, aquí no hay nada. Y abajo parece que haya algo. Sí. Que no sé si podemos llegar justo ahí. No, no nos deja, parece ser. A ver, por aquí, por aquí. Ah, está bloqueado. Aquello está todo bloqueado, sí. Vale. A ver, siguiente. Combate. Joder. A repartir, hostias, como panes. Otro. Cabrón, ha explotado mar y me ha dado todo, con todo. El ácido ese. No me voy a poner la vida esa aún todavía. Voy a esperar a ver si se me va esto. Ahora. Vale, vamos a coger la vida. Otro poder aquí. Glifo
Plata de ventaja, enfoque evasivo o afición rúnica. Voy a hacer esta, la rúnica. Me gusta más esta. Ay, vale. Joder, estoy jodidísimo. Estoy muy constipado. A ver. No hay mucho más aquí, ¿no? Parece que no hay mucho más. A ver, vamos por el portal. Hola. Estos deben de ser tus recuerdos de Svartalfheim. Svartalfheim. Estamos visitando todos los reinos, parece. Quería ayudarla en momentos de necesidad. He hecho y haré lo que pueda para luchar por la paz. El de los enanos es este. Sin importar mi autoridad. Conoces tan bien como yo el poder de las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que te comprometes con ellos y contigo mismo. Que estarás ahí para ellos. Y yo sé que será así. Comprendo tu recelo, hermano. Pero ya has dejado atrás el pasado. Todos lo vemos. No sabes todo lo que soy. Lo que eras. Me has hablado de tu pasado, y sí, gran parte de él fue horrible. Pero has demostrado una y otra vez que ya no eres ese hombre. El matadioses. Este es el de los enanos, este reino, ¿eh? Parece que vamos a hacer un tour por todos los reinos. Ay, qué pasada, tío. A ver, aquí hay otro cofre. Es como modo historia juntado con mucha acción. Te van soltando pinceladas de lore. Y a la vez vas combatiendo con algún que otro enemigo. Todo muy rápido, pim pam, pim pam. Vale, por aquí, ahí no podremos. Todos estos escudos que hay con cerrojo se tendrán que abrir en un momento u otro. Nos hace falta algo que no sé aún qué es. Otro portal. Ecos efímeros. Otro reino, ahora. ¿O no? ¿O estamos aún en Svartalfheim? Un ascensor ahí. Enemigos. Cuidadito con ese. Cuidado. Gracias, Mimir. Cabrón. Voy. Y detrás también. Detrás de ti. A tomar por saco. Arriba hay otro. Que voy para allá. ¡Wow! ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo lo engancha, tío? Brutalísimo. Lo que no me acuerdo en los poderes esos, ¿cómo los sacábamos, tío? Los ataques rúnicos. A ver. No, porque ese es el poder ese. Con R1. Ah, vale. R1 y R2, tío. Madre mía. Estoy súper pez, tío.
Estoy súper pez. R1 y R2, ok. Mira, curas. Vale, otro portal aquí. Otro cofre. A ver ahora qué hay. Más sello de dominio, más 15. Son súper bonitos los escenarios de God of War, tío. Se lo trabajan súper bien, tío. Es que estás en un mundo de fantasía totalmente, tío. Son muy inmersivos, tío. Y la paleta de colores me parece de locos, tío. Santuario de Asgard. La invitación. Toca las arenas ascendentes. Aquí hemos estado antes, tío. Toca las arenas ascendentes. A ver, a ver. Ahí. Ese es el camino que buscamos. La forma de adentrarse aún más en el Valhalla. ¿Dónde? Lo presiento. Si algo bueno tiene ahí abajo del Valhalla es que al menos has vuelto a la acción. Vale. Hacía muchas lunas que no te veía tan animado. Sin Atreus o una lucha frente a mí, me preocupaba tu bienestar. El combate es esclarecedor. Vale, es aquí, dice, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Reconoces tu antiguo trono, no? Kratos, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Paranoias, tío. El pasado vuelve a Kratos. ¿Lo que está en juego? Me sigue pareciendo una temeridad. Aquí vienen. Qué raro. Hemos salido, pero no hemos... Ya sabes. A veces llegas hasta donde estás dispuesto a llegar. ¿Es una decisión del Valhalla o tuya? ¿Significa esto que has acabado ahí? Cierto. Descubriré quién me ha invitado. Creo que me estoy acercando. ¿Seguro que merece la pena morir por eso? A estas alturas ya estamos bastante acostumbrados a morir. No seas superficial, Mimir. El Valhalla te restaura tras una muerte honorable en combate. Pero más allá de eso, establece sus propias reglas. Y si no las respetas... Kratos, el peligro de muerte ahí dentro es real. Está bien saberlo. Si por bien te refieres a muy desconcertante... Te deseo toda la suerte del mundo. La invitación se ha completado, Valhalla. Puedes repasar la información replicada del Valhalla en el códice que se encuentra en la sección de acciones. A ver. Lecciones, códice. Desplazamiento. Armas. Combate. Valhalla. Símbolos. Vale, bueno, mucha cosa. La orilla. Comienza un nuevo intento cuando te hayas preparado. Qué diseño más chulo, más guapo tienen las valquirias, tío. Armadura de pecho, de muñeca. Vale, a ver. De pecho. Protección de hombros, coraza de caparazón, hombreras de iluminación, correas de hombro, placa pectoral de nieve alzada. Esta la llevé yo en el modo principal. Esta la llevé, una de las que llevé. Coraza de Ares, coraza de Zeus. Uf. Madre mía, todo lo que hay. La coraza de Zeus y de Ares me llama mucho la atención, ¿eh? Peto majestuoso de Anbuari.
Vale, solo podemos aplicar hasta aquí, hasta la nieve alzada. Por lo que veo, ¿eh? Nivel 1, 2 y 3, es esto, ¿no? Hombreras de iluminación. Claro, pero no te pone el valor de cada una, tío. Nivel 1 será, nivel 3, 2 y 1. Voy a poner la coraza de caparazón reforzado de momento. Vale, trofeo ganado, puntos de estilo. Armaduras de muñeca. Guantaletes de nieve alzada. Vendas de supervivencia 1. Brazales de iluminación. Vamos a ponernos estos. Nivel 3. Armadura corporal. Cinturones. Fajín. Fajín de nieve alzada. Y los de Ares y Zeus no podemos. De ahí para abajo no podemos. Nivel 3. Yo es que siempre prefiero coger uno de nivel 3. Hacha. Pomo de madera, mazo de furia. Pomo de hielo fortalecido. Aquí los tenemos todos. Puñadura de Esparta, esta. Espadas del caos. Pomos de Esparta. Y lanza de Draumnir. Lanza espartana. Rugido del león. Todas son de nivel 1, ¿no? Sí. Regatón de Esparta. Esta. Todo lo que sea de Esparta me lo pongo. Escudo. El escudo era el que tenía ya que he elegido antes. Porque veo que todos son de nivel 1 también. Sí, se parece. Los diseños son una pasada, tío. El ron de Esparta le vamos a meter. Vamos a ir equipados de Esparta hasta arriba. Vale. Veamos, hacer tareas, volver por recompensas, entendido. El marcador de tareas. Ve al marcador de tareas para aceptar nuevas tareas y recoge las recompensas de las tareas que hayas completado. El marcador ofrece tareas en ciclo que puedes repetir de forma aleatoria, así que echan un vistazo a menudo. Vale. Esto va a ser una ida y vuelta todo el rato, por lo que veo, ¿no? Tiene pinta. No pierdas de vista el horizonte general. Tablilla de reflejo disponible. Momento para mejorar. En el Valhalla no sobran manzanas ni hidromiel sangrienta. Salud e ira. Aquí serán permanentes las mejoras que hagamos. Aumenta la ira espartana máxima de forma permanente o la salud máxima de forma salud, tío. Salud, pero nivel. Ah, nivel 1 es el máximo. No, tiene que ser para arriba, claro. El máximo es el nivel 9. Lo que pasa es que nos falta un mucho sello y mucho triunfo. Vale. Mejora avanzada. Podemos meterle hasta el nivel 4. Supongo. Fabricar. Vale, pero hay que ir uno a uno. Una mejora muy útil. Hay que ir uno a uno. Vale. Ahora nivel 2. Va restando, lógicamente. Nivel 3. Yo prefiero mucha salud, tío. Y ya no tenemos para hacer otro. Y no sé si de ira podemos mejorar algo. Sí, podemos hacer nivel 1.
Y nivel 2 ya no nos da los recursos que tenemos. Estadísticas de fuerza, defensa, poder rúnico, vitalidad, tiempo de utilización y suerte. Vale, vamos a ir invirtiendo aquí todo el rato, vale. Mira la vida como ha subido, tío. Y la furia un poquito, pero la vida ha subido un huevo. Vale, pues vámonos, ¿no? Hay que volver a un portal, supongo. Esto ya lo hemos visto. Eso también. ¿Este lo hemos leído? ¿El Omega este? Creo que no, ¿no? Diría que no, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Símbolo Omega. Ahora aquí. Qué brutal, tío. A ver esto. Vamos a verlo de nuevo. Vale, esto es para cambiar de nuevo los escudos y tal, pero no, no quiero. Vámonos. Vuelta a casa, se ha iniciado, Valhalla. Llanto de Draumnir, aumenta en gran medida la potencia de la habilidad de Llanto de Draumnir. Vale. Pero tío, la lanza aún no la he podido usar. Es que la lanza no nos sale todavía. No sé si es que la tengo que seleccionar en el menú. Supongo, no sé. Soy el eco y todo de los gritos, tío. Qué pasada. Cabrón. Ay, ese escudito rico. Susurro del mundo separa montañas. Este mola más, parece. Uno de cuatro ataques rúnicos ligeros de lanza. Volvemos de nuevo aquí. Es como un bucle. Es un bucle, sí. Hermano, se ha disipado la niebla. ¿Se estará volviendo más accesible el Valhalla? Mira, aquí podemos entrar. A lo lejos. Podemos ver todos los pequeños reinos vinculados al plano más elevado. Y esas estatuas son imponentes. ¿Ah, sí? ¿Se pueden ver los reinos? ¿Dónde? Son los jueces del inframundo. Son de mi tierra. Bien, pareces encantado de volver a verlas. Las almas que consideraban justas podían entrar a los campos elíseos. Las malvadas. Ahí, vale. Tártaro. Ah, sí, donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué los manifestará aquí tu mente. Qué maravilla, tío. La niebla se está disipando. Ya podemos ver todas las esculturas. Abajo creo que no ha cambiado nada. No parece. Aquí hay otro portal. Y aquí hay otra escritura. Que no podemos hacer nada ahora mismo. No.
Dios, aquí hay un montón, tío. Vamos a darles mamporras. Mierda, aquí. Otro gulón a la izquierda. Lo veo. Uy, dos más de aquellos. A la izquierda. Espérate, acabo con este. Uy, la partida en dos, chaval. Cago en todo que se menea ya. Casi lo engancho. Ahora. Ah, mira, lo talla. Qué guapo. Con el hacha. Guay, 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 guay. Uepa. ¿Bendición de justicia o bendición de fortuna? ¿Suerte y fuerza o fuerza, defensa y rúnico? Hostia, es que este da 3 de suerte y 1 de fuerza, ¿eh? Mucha suerte hay que tener. Y ese te da 3. O sea que del tirón para allá. Ni me lo pienso, vamos. Midgar en el recuerdo. Midgar. Hostia. Veo que no seguimos ningún orden concreto al visitar los reinos. Hermano, la casa de Kratos, ¿de Midgard, no? ¿Qué oímos cuando el Valhalla nos echó del trono? ¿Tú también la oíste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? Quizás sea alguien que pueda ayudarnos. En el trono aquel, sí. Era un dios de Grecia y no acabamos muy bien, que digamos. ¿Y con eso te refieres a...? Sí, por estos lares abundan los fantasmas rencorosos del pasado. Con estos lares me refiero a tus recuerdos, claro. Sí, le ha venido antes una paranoia, un flashback con aquel trono. Supervivencia. Glifos o mejorarse para montañas. No, supervivencia. Carga de salud 2, lo tengo ya a tope. Vamos a fabricar carga de ira 2. Recupera inmediatamente una cantidad moderada de la ira de Kratos. Perfecto. Aquí no podemos hacer nada, no nos quedan recursos. Y aquí tampoco. Hay que ir subiendo, subiendo, subiendo levels de todo. Cada vuelta que damos, cada bucle, por lo que veo. Midgar. No parece que haya mucha cosa. Son una pasada los reinos, tío. Mira los cielos que hay, rosáceos, tío. Buah. Brutal. Hostia. Uno de estos. Estos son unos cabrones, son durísimos. Atrás, atrás, chicharraco. El fuego a este le hace pupa. El fuego le hace mucha pupa a este. Cabronazo ese combo. Tras. Tras. No cae el cabronazo. Ahora lo tengo. A tu casa. Queda este. Las espadas, tío, es una sobrada, tío. Pua, es una sobrada las espadas, tío. Vale.
Aquí no nos permite el paso. Romper todo lo que se pueda. Que a veces hay... hay recursos. Vale, cofre. Mira, aquí también. Bendición de justicia, bendición de poder. Dos rúnicos y una fuerza. Uno, uno y uno. Grifo de estadísticas. Este. Hermano, el trono que vimos, ¿lo reconociste? ¿Te resultó familiar? Era el mío. El trono que le arrebaté a Ares. Un trono de monstruos. Ah, la ansiedad del poder manifiesta. Un símbolo que sin duda debes considerar. Es un símbolo que rechazo. Puede que eso no sirva para zanjar el asunto. Los símbolos no se pueden asesinar, destruir o ignorar. A menudo lo mejor es asumirlos, redefinirlos. Recuerda que no se trata del trono, sino de un dios que se sienta en él. Bueno, no se trata del poder, sino de cómo lo uses, ¿no? Más bien. Esto sigue bloqueado. Podemos ir arriba. Pero a ver aquí si hay algo más. Aquí abajo hay otro cofre. Tampoco se puede coger. Allí parece que tampoco. Que estamos ahora en Jotunheim de nuevo. El reino de los gigantes. Ahí, dame cositas, dame ecos. Ecos efímeros. A ver allí. Aquí hay otro portal. Y ahí está la puerta aquella marrón. Va reventada en un momento, tío. No lo veo. Lo veo. Cabrón. Oh, más escudazo. Me toca. Vale, se abrió otro portal. Tin, 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 tin. Musiquita guapa, chill, tío. Lo que a mí me mola. Aquí no hay nada, parece. Siguiente. Mira, un cofre aquí. A ver, glifo de aflicción rúnica o de protección celestial. 75% de resistencia a todas las afecciones de estado. Esta puede estar muy bien. Voy a poner esta, me la llevo. Ya van dos peleas seguidas. Las exigencias del Valhalla aumentan. Cuidado con este. Estos son duros, tío. Tienen el poder rúnico ese de la magia. De coraza, de defensa. Joder, perra. La comí, Cabrón, me estás dando por saco, Mazak, me... lo sé que tengo estas. Pero me quiero cargar a este ya. Porque le van dando vida.
Vosotras cabronas. Voy a cargar a estas, tío. Esta y a la otra. Detrás de ti, cuidado. Una mierda. No sé si me queda otra. Sí, aquí hay más, tío. Corre. Detrás de ti, cuidado. Es que estas reviven a este cabrón. Le van dando poder. Cuidado. Está inflando, el cabronazo este. Tras. Cuidado a la izquierda. Qué bueno eso. Necesito vida. Aquí hay. Detrás de ti, cuidado. No sé si le haré algo más con el hacha, tío. Vale. Cuidado a la derecha. Furia. Ven aquí, campeón. Último enemigo. Ven con papi. Wow. Toma maza. Ahí está, hermano. Toma maza. Maza pan para todos. Derrota al elegido del Valhalla para desbloquear las arenas ascendentes. Misterio de las arenas. Lo hemos conseguido ese. Perfecto. Era durísimo el mamonazo. Vale, no nos dejamos nada, parece ser. Elegido del Valhalla caído. Fulgor de Helios 1. Me lo llevo. Ataques rúnicos ligeros de espada, 1 de 5. Perfecto. ¿Listo para pasar a la siguiente zona? Deberíamos poder pasar. Volvemos al santuario de Asgard. Esto es un no para, sigue, sigue. Es un no parar. No sé si hay algo nuevo por aquí, creo que no. Carga de salud 2. Fulgor de Helios y separa montañas. Fulgor de Helios mejorado. Y me quedan recursos, que me lo gasto todo, tío. Aquí no hay nada para llevarse. No, vale, pues vámonos. Siguiente. Demuestra tu valía. Este era muy cabrón, ¿eh? El Fisk, este era durísimo, tío. Atrás, 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 atrás. Uf. Cuidadito. Que viene. Joder, perra. Va con las lanzas espartanas, este cabrón también. Cuidado. Me toca, hijo de perra. Te tengo, cabrón. Vas a morir. Toma, lanza. Buenísima. Decidió que me
amigo. El Fiske. Presiento que tengo que encontrar a más rivales similares. Así es como conseguiremos seguir avanzando. Me encanta la idea, Mimir, querido. Al abrirlo te recargarás y obtendrás un glifo de estadísticas, ¿vale? Recuperación de ira 3 para Moa. Bueno, va poquito a poco increciendo esto, ¿eh? Va subiendo. Empieza muy chill y poco a poco va subiendo el level y cada vez mola más y más y más y más. Y yo cada vez estoy menos pez que antes. Me voy poniendo a tono también un poco. Otro sello, más 28 de dominio. Siguiente. El trono, otra vez. Enhorabuena, viejo amigo. Sí que estás llegando lejos en el Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿No tienes nada más que decirme? Después de tanto tiempo, ¿ni siquiera te atreves a decirle hola a una de tus víctimas más prometedoras? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Y cómo iba yo a saberlo? ¿Por qué no vamos a buscarlo? Qué paranoia, tío. Nueva entrada de códice, Helios. El Valhalla ha manifestado a un dios del sol de mi tierra. Nunca te hablé de Helios, un dios del Olimpo, griego, que se cruzó en mi camino cuando buscaba venganza. Necesitaba su poder y lo conseguí cortándole la cabeza. No estoy orgulloso de lo que hice y el Valhalla se aprovecha de ello para provocarme. Es un indeseable y me alegro de que no tengas que conocerlo nunca. Y teníamos a Fiske, que nos lo acabamos de cargar. ¿Qué clase de mortal hay que ser en vida para que te concedan tal poder y autoridad en el Valhalla? Viendo su guadaña, eso, guadaña, no lanza, y el ímpetu con el que defiende el territorio, me imagino que el tal Fiske, como un granjero que se alzó contra alguna amenaza y demostró ser un experto asesino. Y como recompensa por su valor, le conceden un más allá con más muerte. Me pregunto si acaso tuvo elección. Como mola el trono, tío. Ok. Ya llevamos a Helios, tío, en vez de a Mimir. Qué paranoia, tío. Uno de los que derrotó Kratos. Santuario de Helheim, tío. Mira. Otro nuevo que ya estuvimos en la historia. ¿Qué hay de nuevo, Kratos? ¿Has destruido algún panteón últimamente? ¿Has arrasado poblaciones enteras con las catastróficas consecuencias que conllevan tus actos? ¿Has traicionado a algún aliado de confianza? Estoy deseando que me pongas al día sobre tu última saga de venganza sanguinaria. Ya no soy así. No me digas que te has ablandado. Imposible. Eres espartano y siempre lo serás. No, a mí no me engañas, Kratos. Ya sabes lo que dicen. Ante un dios del sol no hay sombra donde ocultarse. O al menos eso es lo que deberían decir. Vale. Decisiones, decisiones. Afinación de lanza. Emblema de Helheim. Recursos, ¿esto qué es? Triunfo divino. Mejorar. Es que no tenemos recursos, tío. No. Tenemos 101. Y nos faltan cosas. Nos falta coger más.
Vale, puerta ahí a la izquierda. ¿Y dónde carajo está Mimir, tío, ahora? Esa es la cuestión. ¿No te resulta qué pasada, tío, familiar la decoración? Una cadena poderosa. ¡Qué gran señal! Siempre has tenido mucha suerte con las cadenas. Te va a salir todo de maravilla. Lo presiento. Es muy épico todo lo que crea esta gente, tío. Estas no las podíamos tirar, sí, ¿no? Ah, no. Vale, combatazo, seguro. Oh, ahí está. Hogar, dulce hogar. Tirolina. Con la lanza. Wow. Es que te puedes quedar solo mirando decorados como un tonto un buen rato, tío. Porque están tan cuidados, tan bien hechos, con tanto cariño y tan bien, tío. Que es tremendo, tío. Y eso que estoy en PS4, tío. Si estuviera en PS5, ni te digo. De locos. A ver aquí qué hay. Mira. Ecos. Ahí no podemos avanzar porque están las lanzas haciendo de puerta. Aquí he visto jarrones. Aquí hay más. Ahí hay más, pero aquí hay algo también, creo, ¿no? Ah, pues no. Que den este contenido gratuito, tío, me parece una sacada de rabo increíble de Santa Mónica y de Sony. Vale, ya hay curación, pero es que estamos full. ¿No era esta la cámara de sacrificio donde dejaste que un soldado ateniense se carbonizase solo para poder pasar? Ah, aquellos primeros días de locura. Seguro que los añoras. Vale, aquí ocurre una cosa. Yo God of War 1, 2 y 3 no los he jugado ni los he visto. O sea, realmente no sé nada de ellos. Muy poco. Por eso ahora habrán cosas que yo no tendré esos detalles. No caeré en el tema como lo que acaba de decir. Esto seguro que ya pasó en algún God of War. Yo empecé la saga con el del 2018, con el primero de la saga esta vikinga. Y seguí con el Ragnarok. No sé si curarme porque me queda nada, muy poco de cura. Y aquí igual hay combate. Me la voy a dejar ahí. Empecé con el del 2018 y luego seguí con el Ragnarok. Así que hay muchas cosas que no me sé. Vuelta a casa, empuja la jaula. Esto tiene una pinta de ser una trampa, pero brutal. Y un cadáver dentro. ¿Qué haces, Kratos?
¿Quieres volver a sacrificarme? ¿Otra vez? Vale. Joder, perra. Vale. Parece que vas a tener que empujarme para ir. Oh, está bien que hagas contacto visual mientras me empujas hacia la perdición. Me parece un perfecto toque personal. Así me queda claro cuál es mi lugar, especialmente tras una deliberación tan larga y agónica sobre lo que debes hacer. ¿Con qué reticencia le dirás a la gente que me ibas a sacrificar a la llave? Espadas. Este se protege muy bien el cabrón, ¿eh? Tengo un poder. A ver, R1. Pero ¿por qué no me...? Ahí. Hola, qué guapo ese, tío. Me tira una llama, tío, con la espada. Vale, hay que ir avanzando, irá subiendo y avanzando. Y nos irán viniendo. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿no? ¿Crees que me da miedo un poco de fuego? Adelante, me harás un favor, Kratos. Quizá eso me imbuya de poder y alcance mi forma definitiva. O quizá explote y te lleve conmigo. Veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. Esto se pone feo. 3. Vamos. Dios, ¿y esto? De locos. De locos, tío. Sabes, podría darte una pista, pero me parece que no la apreciarías. Dímela, amigo Helios. Bueno, esto sea un puzzle, puede ser que sea un puzzle. ¿O no? Sí, tiene pinta. Ah, me lo tengo que llevar para aquí. Ahora, en serio, Kratos, sácame de esta jaula. Ya no tiene gracia. No puedo creer que vayas a asarme así como así, solo porque asumes que es lo que el Valhalla espera de ti. ¿Alguna vez te has planteado que tus instintos solo son pensamientos Helios aleatorios que se te meten en la cabeza y probablemente no tienen razón de ser? ¿Eh? Piénsalo, pero rápido. No calla ni muerto, Helios. Lo matas y sigue hablando. Es brutal, tío. No se calla ni para atrás. Haz un sacrificio. Pues lo haremos. Sin pensárselo, sin pestañear. ¿De verdad vas a incinerarme para ver qué ocurre? Está claro que no has cambiado ni siquiera un... ¿Hermano? Mimir. Ahora es el Mimir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay que evitar. Hay que evitar que pase esto. ¿Qué es eso? No. ¡No! ¡Sácame de aquí!
¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! No te asustes. Solo hay que volver a la puerta. ¡No lo tengo claro! ¡Me parece que te has cargado el Valhalla! ¡Se acabó, hermano! ¡Voy a sacarte de aquí! La Valquiria. ¡Cielo! ¡Estás ardiendo! ¡Yo no tendría que estar aquí! La chica de Mimir. Qué épico, tío. Es putamente épico esto, tío. Claro, está alucinando ahora mismo Kratos, tío. Cada vez más paranoias. Ha confundido a Mimir con Helios. Parece ser. Oh, no. Pobre filla, mírate. Se ha quemado, tío, de arriba abajo. Pronto ya se curará. Pero Kratos y tú no. ¿Ya estáis a salvo? Sí, lo siento. He sido un estúpido yo. Después, cielo. Necesito un minuto. Estamos en deuda contigo. Y yo lo estoy con vosotros. Joder, se ha quedado la pobre jodidísima, tío. Madre mía. No morirá, ¿no? Está muy mal herida, tío. No me extraña. Se ha completado vuelta a casa. No es nada que Ear no pueda curar. Esto podría llevar algo de tiempo. Adelante, Kratos. Vuelve ahí. Y haz lo que tengas que hacer. Joder, casi acabamos trasquilados, tío. Suerte de ella, ¿eh? Vale, vamos a equiparnos bien de nuevo. Terrorífico. Estaba en un bosque y de repente me encuentro en una jaula en llamas. Te convertiste en Helios y luego volviste. No se podía predecir. Sinceramente, no sé si hemos llegado demasiado lejos o ya es demasiado tarde para detenernos. No vamos a detenernos. Tengo que enfrentarme a esto. Lo sé, hermano. A ver, ¿podemos mejorar algo de escudo o algo de esto? Estábamos con el espartano, este. Sí, aplicamos. El ron de Esparta, pero si ya lo he aplicado, a ver. Vale, es que me sale otra vez como para aplicar. Solo está a nivel 1. Estos todavía no podemos. Vale. Nada, parece que no hay mucho de momento que hacer ahí. Están curándola la Valquiria. Hay una curandera dentro del grupito de Valquirias. Otro de esos lugares para negociar con el Valhalla. ¿Cómo no invertir en uno mismo? Exacto. Regeneración, saqueador de salud. Hostia, esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Regeneras un 3% de salud al saquear grietas y cofres. Esta es muy buena, tío.
Y regeneración de salud crítica. Cuando Kratos termina un combate con la salud en un nivel crítico, regenera hasta un 10%. Piedra de resurrección. Hostia, esta era más buena todavía y no la he visto, tío. Bueno, la haremos luego. Salud crítica, importante. Vale, bueno, de momento por ahí vamos bien. Tablilla de influencia, triunfo divino, no tenemos, tío. Ecos sí. 100 ecos efímeros. Vale. Y no hay suficientes recursos para aumentar la probabilidad de obtener sellos de dominio rompiendo vasijas. Es que tanta cosa, tío. Ofrendas, tampoco tenemos ya nada. Vale, van saliendo más y más cosas. Hay que ir mirando todo el rato bien. Para ir mejorando a tope de power. Esta la podemos mirar. Aspis espartano. Bueno, vamos a ir con el mismo, sí. Vamos a ir con el mismo de momento. Venga, otra vuelta al inframundo. De nuevo al Malgrin. El anfitrión. Nuevo escenario. Vámonos. Me cago en todo lo que se menea. Ya me ha cabreado. Vale, metes dos hostias y ya están. Vale, glifos. Cazador despierto, carga de ira exterminador. Esta. Solo por el nombre que tiene, carga de ira del exterminador. Solo por eso ya me llama la atención. Hay como más niebla otra vez, tío. Vale. Flanco derecho. Esos son los de ácido, tío. Treinta y cuatro ecos, perfecto. Ira del tártaro o embate de Nemea. Me llama más la atención el embate de Nemea. Dos de daño, dos de tal. Vale. A ver aquí. Afiliación prolongada o exterminador enfurecido. Eso está bien, porque restaura algo de ira y algo de salud cuando matamos a uno con ira espartana. Vamos a pillar esta. Exterminador enfurecido. Es Bartalfame, ¿no? Ahora un Ah, no, recuerdo de Vanaheim. Vanaheim. Vanaheim, tío. Hermano, te suplico que no recuerdes las plantas explosivas. Qué bonito, tío. ¿Qué decías de un bosque? Cuando Helios ocupó tu lugar, ¿recuerdas haber estado en otro sitio? Sí, no lo mencioné mientras caíamos, pero sí, estaba en un bosque muy parecido al de mi juventud. También estaba en mi antiguo cuerpo. La verdad, se parecía bastante a un sueño. ¿Te gustaría volver? No diré que no. Me preocupa, pero sobre todo me inspira curiosidad. Supongo que este lugar también se nutre de mis recuerdos. No se limitará a los buenos, ¿verdad? Lo dudo. Qué maravilla, tío. Qué bonito, tío. No me acordaba de Vanaheim. Es espectacular, es hermoso, tío. Este reino, tío. Vale, aquí tal, pero antes hay que coger vasijas. Hay que subir arriba. Mira, aquí otro portal. Glosario de iconos. Los símbolos de las entradas indican lo que encontrarás tras ellas y pueden ayudarte a realizar tu elección. Vista general de símbolos. Vista general de símbolos. Con L3.
No sé dónde estará, tío. No sé dónde estará. Ayuda con los símbolos aquí. Ah, vale, bueno. Es un tutorial, digamos. A ver, aquí arriba. Mira. Otra tabla. Tablilla de esfuerzo. Supervivencia, glifos, mejorar. Embate de Nemea. Podemos mejorar. Vamos a hacerlo. Vale. Supervivencia, no sé si podemos mejorar algo. Sí, la carga de ira 2. Ok. Ni tan mal. ¿41 sellos? A ver, tenemos este portón, tenemos allí otro. Vamos a ir a este, por ejemplo, a ver. Puertas elegidas, una de 7. Aquí jaleo, ¿eh? Aquí jaleito. A la izquierda, Bifrost. ¿Dónde están, tío? Al fondo. Me lo comí. Cabrón. Joder, estoy chupando que da gusto. Dios. Si la engancha esa, loco. Cuidado, detrás mía. Ahora. Mira dónde está el cabrón. No, son dos, ¿eh? Lo veo. Vida, vida. O sea, que hay otro aquí. Mierda. Flanco derecho. Cabrón, justo me lo comí cuando me lo iba a hacer. Ese gordito nos va a costar, ¿eh? Dios. Bifrost, a la derecha. Joder, he dicho que me tiré por él ya. No. Esto es durísimo, el cabrón. Espera, que te ayudo a quitar la mamporra esa. Me la comí. No me des la espalda, amigo. Toma. Hasta luego. Me chupa bastante vida aquí, ¿eh? Me han chupado muchísima vida, tío. El de la maza ese, tío. No veas. No hay vasijas, por lo que veo. Castigo de Hades o ciclón de caos. Castigo de Hades. Puñalada enérgica que incrusta una bomba intensa que detona tras un breve periodo. 2 de 5 ataques rúnicos. Vale, pues esto estaría hecho. Alcoba de ofrenda. No sé si merecerá la pena por lo que das a cambio.
El dominio requiere sacrificio. 81 de salud. No, no, no. Ni de coña. ¿Y esto? 40 de ira. Recompensa grifo de arma. No. De momento no. Mira, ira. De momento eso no me lo voy a poner. Cuesta 80 de salud o 40 de ira. Es mucho, tío. Creo yo, vamos. Santuario de Svartalfheim, el de los enanos otra vez. Me encanta el reino de los enanos, tío. Es muy curioso. Aquí no podíamos hacer nada. A ver arriba. Portal. Portal. Y aquí vasijas. Incluso una ventajita a corto plazo serviría. A ver, supervivencia, carga de salud. Podemos fabricar. Pero esta ya la... Creo que ya la habíamos hecho, la 2, tío. No sube a 3. Parece ser. Tenemos el 2 de las 2, entonces. Castigo de... A ver, los glifos estos. Ya no tenemos recursos, tío. Ah, tenemos 18 solo. Cofre. Y vasija. Yo, pues un portal. Me gustan los portales. Tenemos esta y la otra, a la derecha. Puertas elegidas 2 de 7. Aquí antes no entré, tío. Hombre, los sapos. Mis amigos, los sapos. El grande. Atención por arriba. Por arriba voy a ir yo, Mimir. Toma, cabrón. Dios. El frío, el hielo lo revienta este, ¿eh? El hielo lo revienta este. A tomar por ahí. Bumba. Vale, he visto cura por ahí y todo eso, pero es que voy sobrado ya. Vasijas, quiero vasijas. Cofre. Con el símbolo este triangular. Bendición de fortuna o bendición de poder. De fortuna. Bendita sea la fortuna. Vale, tenemos ahí el portal. Y aquí no hay nada más, parece. ¿Por qué no hablamos de la imagen tuya en el santuario que seguimos viendo? Si el Valhalla sigue sacándola de tu cabeza, debe de tener algún significado para ti. ¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquito mejor que la alternativa? Escúchame, y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente del mundo. ¿No crees que unirte al consejo de Freya podría encarrilarte en esa dirección y llevarte por ese camino? Sería un mal motivo para aceptar. La ambición es un veneno.
Bueno, ser ambicioso es bueno realmente, hasta cierto punto, sin pasarse. Hay que ser ambicioso, pero, como digo, con precaución. Si lo llevas al extremo, puede ser un problema. Porque luego te viene la frustración si no consigues lo que quieres. Vale, 3 de 7 puertas elegidas. Estos cabrones no, tío. Qué buena esa, loco. Ataque de escudo. Uno menos. Mierda, me la comí. Detrás de ti, cuidado. Voy. Detrás de ti, hermano. Qué buena. Otra puerta. Vale, a ver qué hay por aquí. Una calavera como símbolo, tío. Glifos. Poder de emperatriz o espadas veloces. Uf, prefiero esta. Espadas veloces plus. Me llama más la atención. Aunque las estoy usando poco. Estoy usando más el hacha. El hacha me flipa a mí el Leviatán, tío. Vale, el anfitrión. Derrota al elegido del Valhalla. Nuevo boss. A ver quién será. Cabrón, me cago en tu sangre. Hasta luego. Cuidado. Dios, ¿a qué te has llevado, amigo? Ven con papi. Qué ejecuciones más bastas, tío. Ojo, el pajarraco. Mira, hermano, veo a tu objetivo ahí. Sí, sí, yo también. Cómo chupa este, tío. Hermano, rechaza y ataca. Este puto pajarraco va a ser duro. ¡Qué bien! ¡Me toca, pajarraco! ¡Flanco izquierdo! La piedra me tiene que ayudar porque me hace de protección. Esta piedra grande. La roca. Te has comido, baby. Ojo. Vamos, que lo tenemos. ¿Por qué sirve un escudo si no lo vas a usar? Lo sé, hermano. Se me ha ido. Ojo. Si lo engancho ahí lo reviento. Rechaza el ataque. Buenísima. Hasta luego. Toma, y cuello roto. Ole. Ya está.
Apúntalo, Valhalla. Uno más. Pues ya estaría. No sé cómo se llamaba el pajarraco, tío. No me lo han puesto el nombre. Lo tendré que ver luego en el menú. Esto era aquí. En códice. Creo que era códice. Bestiario. No, a ver, adversarios. Helios y Fisk. No, no me lo han puesto de momento el nombre del pájaro este. Bueno, no hay nada más por aquí, solo el cofre. Vale. Llamas letales, tío. ¿Dónde vas? Esto para mí. Me lo pones en color rojo ahí llamativo. Como para no cogerlo. Santuario de Vanaheim, volvemos. El camino debería estar desbloqueado, subamos. Vale. Pero antes, a ver si hay algo por aquí nuevo. Vale, ahí está el camino. Aquí no hay nada. Voy arriba. No hay vasijas ni hay nada, solo esto, la tabla. Hemos llegado hasta aquí. ¿Necesitamos algo? Pues sí, mejorar cosas, ¿no? Castigo de Hades o embate de NMA. Aquí no tenemos recursos suficientes, aquí sí. Poderosa puñalada con la que se incrusta una bomba llameante. Que la espada la estoy usando poquísimo, tío. Pero bueno, por si acaso, la voy a mejorar. ¿Supervivencia me da para algo? No, estamos a tope. Ok, vámonos. Un Dreki. Este es el boss. No era el pajarraco de antes, no, era este. Hijo de perra. Ha empezado duro, cabrón, Veo que el hacha te hace daño, perraco. Toma, rechazado, perraco. Otra que te acabo de frenar, chaval. Uf, la que te he metido. Mira cómo huye el perro. Qué buena, vamos. Toma ahí. A tomar por ahí. Vuelve a la cámara del sacrificio. Ha sido muy fácil el lagarto, tío. El Dreki. Cargas de reliquia. L1, círculo. Proyecto Huldra. Empuñadura de Roti. Convierte el malestar de Mimir en una explosión de Bifrost. Esta. Prefiero esta. El proyecto Huldra. Me parece más interesante. Algo que englobe a Mimir. Con lo que nos ayuda. Recuperación de salud 3. Madre mía, es que ni me lo preguntes. Es que ni me lo preguntes. Madre mía. Perfecto. Ah, ya veo. Deben de guardar los reinos primordiales ahí en la parte. Muspelheim. Está todo incendiado, tío. Volviendo a tu imagen en el santuario. Tienes razón, la ambición puede ser un motivo venenoso, pero lo que ambicionas es ayudar a la gente y no la gloria. Quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro, y quizá esa imagen tuya es un símbolo de tu deseo de recorrer una senda más justa, una pequeña señal del Valhalla. Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo mejor para mí o para los reinos. Creo que estamos aquí para asegurarnos de ello. A ver, carga de salud. Vendido. La 3 hemos pillado, pero no me sale aún. Recursos, emblema de Muspelheim. Es que no tenemos recursos, tío.
No, tenemos una shit. Estamos en la caldera de Muspelheim. Cula de vasijas que hay ahí y aquí. Todo lo que se menea, pesado. Ah, los dos. Toma por culo. Ten, 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 ten. Arriba. Flanco derecho. Cabrón. Estás cansino, ¿eh? Sapo. O lo que seas. Va por culo. Vale, sellos, ecos. Y puerta. ¿Vivir eres tú? Sí, vale, que no nos pase como antes. Ya hemos llegado donde las estatuas. Dijiste que eran jueces, ¿no? Quizás los planos más elevados correspondan a las partes más profundas de tus recuerdos. Son jueces. Joder, me he constipado, macho. Tengo los moquillos aún. Con la música ahí de fondo. Aquí estoy de nuevo. Otra vez. Tengo que llevarte, sé útil. Dime lo que es en combate. Que sí, Merluzo. El dios Merluzo, madre que te parió. Siempre en busca de ventaja. ¿Te parece un juego? Carga de salud. Perfecto. Recupera inmediatamente una gran cantidad de salud de Kratos. Y no tenemos más recursos, tío. Aquí cositas. ¿Estás nada por romper? ¿En serio? Esta sí. Sacrificio o recompensa. No tenemos ecos. 500 ecos, tío. ¿Y esto? 250. No. Tampoco. Ups, algo pasa. Te han dejado fuera. Habrá que echar un vistazo por los alrededores. A ver qué conocidos están esperando ponerse al día contigo. Vale, 0 de 3. Hay 3 elegidos del Valhalla caído, ¿eh? Ojito. Dice que los conocemos. Viejos conocidos que están por aquí cerca. Desafío cronometrado. La dificultad de los enemigos aumentará a medida que transcurra cada nivel del contador de tiempo. Se detendrá a volver a esa arena ascendente. Vale, cuidadito con esta.
Este parece fácil. Sí, eso es lo que te interesa. ¿Guerreros no muertos? ¿En el Valhalla? Me parece un poco superfluo, pero bueno. ¿Guerreros de hielo? Dios, ¿qué te has llevado, hermano? Seguro que has impresionado al Valhalla con ese asesinato. Uno de tres. Pues no lo sé, pero me he quedado a gusto. El dios. Probabilidad más de suerte. No me fije más daño. Esta. Lección rúnica. Para Moa. Se abre una puerta. Se han abierto dos puertas, ¿no? Sí, dos pasos. ¿Y aquí qué hay? Nos han abierto tres. Te recuerdo que tus adversarios se vuelven más fuertes cuanto más tiempo pasas aquí. O sea, es verdad que hay tiempo, es verdad. Desafío interno. Cuanto más difícil el desafío, mayor la recompensa. ¡Mira a la izquierda! De perra. Mira a la izquierda. Cago en todo que se menea. Dos de tres. Vale. Perfecto, gratos. Dificultad aumentada. Te gustan los combates duros, ¿no? Exacto. Poder de la emperatriz. Vamos a por otro. Rápido, que hay tiempo. Vamos. Te estás disfrutando, ¿verdad? Ya te digo, brother. Con papi. Ímpetu afligido. Siguiente, ¿dónde está? Es que hay tiempo, tío, míralo aquí, rápido. Te he visto, cabrón. Hostia, me la comí. Voy a repartir hostias como panes, loco. Toma. Vamos.
Hostia, prefiero este, carga decidida, tío. Nos lo hemos sacado aquí, ¿eh? Hostia, lo que hay que irse ya rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está la subida? Aquí no es, aquí no hay nada. ¿Y aquí? Elegido el bajar la caída. ¿Dónde está, tío? Joder, es que es enorme esto, tío. A ver por aquí. Aquí, 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 ¿no? Vamos. Me queda hasta el sonido glitchado, tío. Qué puta locura, tío. Qué locura, tío. Ímpetu evasivo. Se nos ha abierto otra, tío. No sé cuál. Ojo, flotante, tentáculos. Cierto, todo menos eso. Wow. Esta parte es muy loca, tío. Ah, grande y aparatoso. Buah, se me está glitchando el sonido, que te cagas ahora, ¿eh? Mucho bug, tío. A ver. A ver ahora. ¿Y esos bienes primitivos y armados? Cuidado con el grandote. No le hace daño esto, el hacha. Por detrás. El hacha sí que le hace pupa. Joder, perra. Esto está que arde. Me encantan los cambios para mí. Go!
El hacha sí que le hace daño, ¿eh? Tengo, cabrón. No. Hasta la próxima. Ya las tenías, tío. Ya los tenía. Ya los tenía, tío. Si ya estaba, le quedaba un toque, tío. Joder, qué mala suerte. Un toque caía. Qué mala suerte, tío. Lo tenía a puntito, tío. Kratos, estaba esperando para hablar contigo. ¿Dónde está Sigrun? Está descansando, curándose. Lo que hizo por vosotros ahí dentro no tendría que haber ocurrido. Ya es bastante malo que arriesguéis vuestra vida, pero no sois solo vosotros los que pagáis el precio. Esto es precisamente lo que me preocupaba. Freya, ¿qué quieres? ¿Que lo deje? Sigrun creía que tenía que llegar hasta el final, que el Valhalla me ayudaría. Sí, así es. Solo... solo quiero que tengáis cuidado. La necesito. Y también os necesito a vosotros. Nada de saltarse las normas ahí dentro, ¿vale? Vale. Pues nada, hemos caído, tío. Me cago en todo por un toque, tío. No puedo sino pensar que os habéis saltado las reglas del Valhalla para saltarme. Si sé que Sigrun iba a sufrir por esto, no lo habría permitido. Sigrun no lo lamenta. Hemos hecho mucho, pero hay que seguir. Una cosa menos. Tareas nuevas, a ver. Entorno, reinos viejos, cofres nuevos. Cofres abiertos, 0 de 20. Vale. Qué rabia, tío. Tu único rival real en el Valhalla eres tú mismo. Esto no lo voy a cambiar, que era para cambiar el escudo o el tal. Y aquí. Y bueno, era esto también, sí. El anfitrión. Corredor intrépido. Ah. Este. Jolín. El espíritu refuerza brevemente la defensa. Sí, este. Carga decidida, creo que ya lo cogí antes. Y el huracán.
El de los enanos otra vez. Vale, eso estaba todo bloqueado. Creo que era para arriba. Mira, la puerta de derecha antes no la cogí. La voy a coger ahora. ¿Una ventajita para este nuevo intento? Podemos hacer carga de ira otra vez, sí. Vale. No tenemos suficientes recursos para el huracán. Vale. Vamos a ir por esta ahora. ¡Flanco izquierdo! Joder, tío. Bueno, empiezas, ¿no? Aquí. Espérate, puto sapo, me la está liando, ¿eh? O sea, cómo se han tirado para abajo, tío. Hostia. El grandote. Qué pesados son los otros, tío. Hermano, aquí atrás hay uno herido. Que es rúnicos ligeros de lanza. Pero es que la lanza no la tengo equipada, tío. No la tengo equipada. La tengo ahí, pero de momento no la puedo usar. No sé si es que aún no se puede. Digo yo, no sé. Es que estoy flipando. Solo unos días te recibió con muchas ganas. ¿Qué ha cambiado? No finjas interés en mi vida romántica, hermano. Su chica. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué ocurrió? Pues, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un pudding de zarzamoras y un pudding. Ya lo puedo comer, así que fue un detalle bonito, aunque algo incómodo. Y eso es todo, la verdad. Tiene que haber algo más. Un pudding. Irene, ¿qué pasa, guapa? ¿Cómo estás? A ver. Por aquí. Sello espiritual. Hay una puerta nueva allí, ¿eh? Está bloqueado aún esto. Vale, hay que ir por el portal. Estaba por allá. Mira. Vasijacas. Buah, estoy llenándome a vasijas aquí, eh. Agüita. ¿Dónde estaba el portal que he visto? Estaba por abajo, diría yo.
A ver. Pues estoy constipadillo y cansado, que he hecho más horas con reloj esta semana, madre de Dios. Pero como ha salido el Valhalla hace 4 días y ni lo he probado. Mira, aquí está la puerta. Digo, esta noche tengo que darle, tío. Pues si no, mañana domingo, no sé yo lo que haré. Mira, una puerta ahí y otra aquí. Esta semana ha sido muy jodida de trabajo. Muy jodida. A ver aquí. ¿Hay algo más aquí? No. Y no. Vale. O sea, hay dos puertas, esa y la otra. Voy a ir por esta. Voy a ir por aquí. 4 de 7 puertas elegidas, ojito. Cabrón, me la ha esquivado. Sí, 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 quería jugar un poquito. Que no he podido en toda la semana. Bam. Ojo, ataque de escudo. Sí, ya, ya. Cuando pueda, Mimir. Esta cabrona. Buah, me la he comido. Ay, tengo que cargarme a la bruja esa primero. Bien. Bien. Ojo. Dame las espadas. Joder, perra, cómo me tira de todo, ¿eh? Cago en... Toma, fuego. Ojo. Hay que cargarse a esa, tío. A la de arriba. ¿Puedo subir aquí? Ah, sí que la he pillado. Ven aquí, cabrona. ¿Cayó? No, sí, por fin. Por fin cayó. La madre que la parió. Pues sí, me he constipado ayer, creo, porque no estaba constipado yo. Creo que fue ayer. Y hoy lo estoy notando. Y encima de eso, el trabajo que ha sido una locura. Y claro, estoy cansado, pero tenía ganas de darle algo. Que vaya semanita. Y el Valhalla, macho, tenía que hacerse, sí. Me flipa a mí el God of War. El 2018. Y este, y el Ragnarok. Los dos últimos. Me flipan. A ver, por aquí. Y por aquí. Alcance potenciado. Este me gusta. Este me mola bastante. No hay nada más por aquí. Creo que no. No, vale. Ya vamos. Las casi las dos son. Dos horitas y algo llevamos. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y él ya me contó secretos. Me puso alcohol en los labios, aunque no pude engancharme. Y luego me hizo verla caer dormida. Y a la mañana siguiente navegamos en barca por el lago de las 9. Fue divino, hermano. El sol bañaba el lago, la brisa era perfecta y hasta se podía oler el deshielo. Dijiste algo inapropiado. Qué bien me conoces, hermano. Qué romántico el Mimir. Cuando metí la pata. O sea. No diría que no a una ayudita temporal. Salud completa, esto está vendido. Mejorar, a ver. Susurro del mundo. Eso está muy bien, pero claro, esto es para la lanza, tío. Vamos a mejorarlo. Para tenerlo ya mejorado. Serie de ciclones caóticos que arrasa el campo de batalla, daña a todos los enemigos que hay en su camino. Y el susurro arrastra a todos los enemigos hacia adentro antes de lanzarlos más lejos de una dirección en una dirección concreta. Vale, yo voy mejorando igualmente. La lanza igual nos la darán después, supongo. Es que no
No he visto manera de ponérmela. Aquí no hay nada. Vale. Ya están aquí los coleguitas. Hola. Ojo al de la maza. Tengo detrás pegado al cogote, tío. Tras, un charraco. ¡Uah! Hijo de perra, ya se la iba a dar, tío. Que la acabo de frenar ahí con el escudo. ¡Ira! Dios, la que te has llevado, hermano. Oh, ma. Brutal, tío. Hostia, el que viene por ahí. Menudo jambo, tío. ¿Y esta qué? O la velocidad. Cuidado, detrás de ti. Mierda. Cuidado. No. Bien. Tengo que cargar aquella primero, que me está dando por culo ahora. Lanza. Ahí lanza espadas. ¿Cómo me estás pillando, amigo? Que voy. Toma, a dormir. La que se ha llevado el bicho. Oh my. Es buenísima la ejecución esa, tío. Es que se la clava en el cuello y se la arranca. Muy salvaje. A ver. ¿Hay vida por aquí? ¿He visto vida antes? Sí, aquí. Ahora, moa. Y se abrió la puerta de la calavera otra vez. Sí, sí, sí. A ver aquí qué hay ahora. Bendición de resistencia. Tiene 2 y 2, tío. ¿Dónde vamos a parar? Me la llevo. A ver aquí ahora. Pam, 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 pam. El anfitrión. Que viene. Ahora ha levantado a ese, tío. Cuidado, el de arriba me está dando por saco, ¿eh? La de las flechitas. Hijo de perra. Cuidado a la izquierda. Este ya no me va a hacer nada, pues me lo cargo. Joder. A dormir. Me queda la cansina aquella. Ahí ha venido. Cuidado. Ahora, coño. Otro. Por arriba. Bifrost. Cuidado. Oh, perraco. Adiós a la armadura. Ojo al otro. Upa. Es una locura, tío. Cómo mola, tío. Lo que me ha hecho el emocionado este. Toma. Se ha recuperado, tío. Se ha regenerado el cabronazo. Puta madre. Ahora. Atrás, 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 atrás. Sí, sí, espérate. Bueno, ya sé cómo. Ataque de escudo. Toma escudito. Del rico, rico. Escudo querías. Toma escudo. Más, y más, y más, y más, y más, y más. Y a dormir. Sí, para que aprendan. Ahí, ¿no querías escudo? Pues toma escudo. Le he metido el escudo por donde yo me sé. Perfecto. Vale, no sé si hay cura por aquí, tío.
Creo que no. Vale, cofre, cofre, cofre. Es brutal, los combates molan muchísimo, tío. Fuerza de vendaval. Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad Fuerza de vendaval. Ya solo por el nombre también me llama mucho la atención. No hay nada más por aquí. No aparece. Vámonos al portal. Vale. Siguiente. Creo que hemos abierto el camino al área superior. El reino de los enanos, Svartalfheim. A ver, vamos a la puerta esa. A ver si podemos hacer algo aquí. Podríamos aceptar una ayuda por un tiempo, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, la salud 2. Ni tan mal. Y poco más, creo que no nos da para mucho más. No tenemos recursos, ¿no? Eso es lo máximo. Vale, arriba al caminito. Que ese caminito hay que dar la vuelta por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Ábrete, sésamo. Ahí está. Hostias, espérate. Que le quería dar un trago. Que ya vienen, tío. Oluf Nautson. Este no sé quién era, tío. Me la comí enterita, chaval. A este con hielo, creo yo, ¿eh? Con el hacha. Vikingo, vas a morir. La música es brutal, tío. Cómo acompaña, ¿eh? Oh, mandó la cabezota. Cuidado a la derecha. Lo veo. Que vengo. Que viene. Toma, campeón. ¿Cómo se cabrea el bicho, eh? Oh, está pillando cacho. Qué buena. Ojo. Que vengo. Mira cómo bebé se regenera el hijo de perra. Se mete el brebaje. Dios, la que me acaba de hacer, ¿eh? Izquierda. Tranquilo, amigo. Toma, frénate un poco, anda. Espérate, que te ayudo. Dios. Qué tapada ahí, chaval. Mola este enemigo, tío. Me encanta. Es poderoso, tío. Ojo. Cómo se emociona el hijo de perra. Vamos. Uf. Ojo. Casi me engancha. Rápido. Vamos, está igualado la cosa. Mami, anda. Toma, perro. Venga. Ahí. Toma, lanza o como lo quieras llamar a eso. Menudo troll que nos ha tocado. Buah, era una bestia ese. Me ha chupado un montón de vida, tío. Hijo del mal. Salud, salud, salud. Quiero farmacia. Esto. Salud 3, tío. Ok. ¿Y esto qué era? Ah, empuñadura o aguja. Cargas 4, tío. Voy a coger esta. Hay muchos mini jefes, tío. Muchos mini bosses.
¿Muspelheim era esto? Helheim. Otra vez Helheim. Entre Sigrun y tú en el lago. Pues pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Eso es. Recuerdo sentirme aliviado de que el lugar esté ahora bajo el agua, donde no pudiera verlo. Y en ese momento se volvió hacia mí y me dijo: Mimir, creo que estoy enamorada de ti. Creo que quiero besarte. Y tanto que, hermano, o sea, siempre hemos sentido algo el uno por el otro que no hemos podido explorar. Muchas cosas que no hablamos bajo la superficie. Que me lo dijera así, con tanta audacia, me pilló desprevenido. Romanticón, que has hecho un romanticón. No tenemos recursos, vale. Ahí arriba parece que haya algo, pero no sé cómo llegar, tío. Arriba del todo. Igual se llega desde otro sitio. Empieza. Cabrón. Espadas. Hielo, pues fuego. El antídoto. Ok. Mierda. Espera, que te despierto. Estripada. Ah, yo también tengo escudo, cabrón. Que ya lo sé usar, de antes. Ven aquí. Ya lo sé usar, hombre. Camino creo que antes no estaba abierto. Sí, sí, estaba abierto, sí. Lo recuerdo. ¡He vuelto! ¡Qué emoción! ¿Vale? Miro cómo piensas. No. Qué emoción. No voy a hacer ninguna de estas. Porque no valía la pena. Te quitaba mucha cosa de. De ira y de curas. Salud, sí. Vale, ya no hay recursos. Y empezamos. El objetivo del Valhalla está por él. Uno de tres.
I tant. Siguiente. Por saco. Y ahora tú. Fulgor de Helios. Nada. Se abrió esta puerta de aquí y otra de por allí, supongo. Mira, cofre. Vale. Esta está cerrada aún. Vale, esta se abrió, pero era para coger el cofre solo. Y ahora todo es más difícil. ¿Se te ha olvidado que debes darte prisa? Diría que es por aquí, quizá. Sí. Joder, perra, ¿dónde está? Sin escudo, o sea, sin arma. Ah, no, también la aguanta el perro. Toma, perro. A ver si esta la aguanta. ¿Cómo se esconde ahí detrás el cabrón? Ahora, cabrón. Y comienza el ascenso, sea eso lo que sea. Vuelve al inicio y comienza el ascenso. Poder resurgido. Remate cortante. Este mismo. Es que hay un montón, tío. Hay un montón de perks, tío, para meterle.
Vale, a ver ahora. Por aquí no es. Mira, vida. Me hacía falta, tío. El inicio, ¿dónde estaba? Ya ni me acuerdo. Es que lo veo todo igual, tío. Aquí era, ¿no? Vale, vamos, coño. Vamos. De vuelta a la jaula, ¿no? Supongo que el Valhalla te está dando otra oportunidad. Mira, ira. ¡Arpías! ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! Con el escudo, tío. Hasta luego. ¡Mierda! ¡Lado izquierdo, cuidado! Esta vez, perfecto. Espera, no me lo digas. El suspense es lo único que me mantiene despierto. Una idea un poco radical. Igual solo cuenta como sacrificios y entregas a alguien que aprecies. Ambos sabemos que ese no soy yo. Mira cómo sale. Helios, calla. No se calla ni bajo el agua. Cíclope, tío. Pues no lo adivino, ¿no? A ver si lo adivino. ¿El fuego? ¿O el hielo? Vale, las ataduras. Desengánchate, hombre. ¿Por qué usas esa arma? ¿Has perdido el norte? La hacha, tío. Ahora. Ahora. Eso desmoraliza a cualquiera. Tenía el hacha ya cogida antes, tío. Lo que no sé por qué. No me la selecciono. Cómo pilla con el. Te voy a atar. Enemigos a la izquierda. Me cago en tu sangre ya. Pesado. Oh, a patadón. Cuidado por detrás. Ojo. Mierda. Matado. De nuevo el cabrón. Lo tengo, lo tengo. Cíclope la mierda. Y ahora estos pesados, tío. No lo vi. Bravo.
Bestial, tío. No hace falta decir nada más. Molaba mucho el cíclope, tío. Como un ogro gigante, un troll, tío. Hemos llegado. A ver qué idea brillante se te ha ocurrido. El anfitrión, haz un sacrificio. Pues Helios, ya sabes. Kratos, pienso que no debería. ¿Sabes qué? Ah, se mete él. Se mete él. Tyr. Fuiste tú el que nos invitó. La habría firmado, pero erais vosotros los que debíais decidir venir. ¿No eres una ilusión? Sí, soy yo, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé contra qué estás luchando, espartano. Lo entiendo mucho mejor de lo que piensas. La vergüenza. La duda. La pregunta para la que yo no pude encontrar respuesta hasta que vine aquí. Hace eones. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay dentro? No quiero estropearte la sorpresa. Solo ayudarte a prepararte. ¿Por qué? Porque puedo. Porque la lucha ayuda a entretenerse al cuerpo mientras nuestras mentes hacen el resto. Porque no estás listo. Aún. Pelea contra Tyr, tío. Joder, chaval, qué rápido es. Exactamente, ¿por qué nos atacas? Considéralo una especie de ordalía de combate, Emilio. Cuando Kratos pueda conmigo, sabremos que su mente ha culminado el trabajo. Cabrón. ¿Ya te diviertes? Espérate, que me toca a mí, cabrón. Cuidado a la derecha. No me ha dado tiempo a cogerla. Venga. Ah, sí que me la ha dado, sí que me la ha dado. Ha llegado. Detrás de ti, cuidado. Lucha. Otra vez me ha salido mal el ataque ese, tío. Ahora sí. Qué buena esa. Defiéndete.
Rapidísimo. Venga. Un hombre que está en guerra consigo mismo pierde la concentración, se impacienta y afectan las emociones y se le sorprende con facilidad. Un hombre en paz consigo mismo tiene la mente más clara y los instintos más despiertos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. ¡Flanco derecho! ¡Venga! Perra. Qué bien, se ha devuelto. Es como un entreno esto con él. Mola, mola mucho este combate, tío. Perra, ojo. Prepárate. Venga. La madre, qué rápido es, tío. Defiéndete. ¿Ya te diviertes? Venga. Puta madre. Cuidado, detrás de ti. Cabrón. Prepárate. Venga. No para de atacar, tío. Ahora no me deja hacer nada el cabrón. Venga. ¡Cuidado! ¡En guardia! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Ármate! ¿Ya te diviertes? ¡Venga! Solo me deja darle un toque, tío. Rápido por aquí. Detrás de ti, cuidado. Vale, uff. Defiéndete. Uff.
Me da un toque, cabrón. No queda nada, tío. Ven, compapi, cabronazo. Ahora sí. Joder. Bien hecho, Kratos. Es fuerte el cabrón, ¿eh? Muy bien. Me ha hecho sudar el cabronazo. Quizá ahora estés listo. Ah, sí. ¿De verdad? Nadie puede decir eso realmente, aparte de ti. Abrir la puerta del anfitrión. Vale. Combate guapo, ¿eh? Contra el Tyr, tío. Nos ha como entrenado para que estemos capaces de hacer lo que hay que hacer. Estemos preparados. A ver qué hay detrás de la puerta. ¿Algo conocido? Sangre, sudor y Tyr. Trofeo ganado. No estoy listo. Todavía. Pero ya llegaremos a ese punto. Yo creo que estamos en la mitad más o menos del DLC, diría yo, ahora mismo. Y de momento está muy guapo, tío. Sí, señor.